Hola, buen día. Ya estamos en una emisión más de su programa Despierta Tijuana. Los recibimos como siempre con mucha alegría sus amigos Gilberto Ruelas, Karen Zamudio y Alex. Antes de comenzar el programa, los invitamos a ver esta cápsula. México es famoso a nivel mundial por su variada y exquisita gastronomía que va desde tacos, enchiladas, tamales, mole, barbacoa, chiles en nogada, pozoles, carnitas, tortas ahogadas, entre muchas otras comidas. Tijuana recibe un gran número de turistas que vienen a disfrutar de su playa, museos, servicios médicos, centros nocturnos, casinos, eventos deportivos, artesanías y por supuesto sus restaurantes. Con el fin de garantizar la calidad y la seguridad alimentaria de los comensales, la Secretaría del Turismo, en conjunto con la Secretaría de Salud, otorgan reconocimiento a los establecimientos fijos que preparan y manipulan alimentos con higiene por medio del máximo reconocimiento, el Distintivo H, el cual comenzó como programa en 1990 y a partir del 21 de mayo del 2001 se convirtió en una norma oficial mexicana. Como vieron en la cápsula, nuestro programa de hoy lo estamos dedicando a informar a nuestro público en qué consiste este reconocimiento, qué puntos debe tomar en cuenta y qué lineamientos debe seguir todo establecimiento que aspira a él o bien que cuenta con él. Karen, ¿pero por qué no nos cuentas más acerca del distintivo H? ¡Claro que sí! Déjenme comenzar contándoles que el que un establecimiento cuente con el distintivo H aporta un valor agregado de confianza y seguridad al comensal o cliente con respecto a la manipulación, preparación y servicio responsable con la calidad de los alimentos, sin que ello tenga que encarecer sus precios. Además, el hecho de que un establecimiento ostente el distintivo H observará ventajas como el crear una cultura de higiene en el personal que manipula y sirve los alimentos, y con ello el aumento de confianza de los clientes hacia su establecimiento, además de que mejora la imagen de nuestro país a nivel internacional. Pero permíteme, Karen, quiero agregar que su principal propósito es la prevención de enfermedades transmitidas por alimentos, también conocido como ETAs. Las ETAs se pueden prevenir. Las pueden transmitir cualquier alimento, son resultado de la falta de higiene y provocan infecciones y o intoxicaciones. Las ETAs o enfermedades transmitidas por los alimentos se adquieren al consumir alimentos contaminados o descompuestos en cualquiera de las fases de la cadena comercial. Existen diferentes tipos de contaminación. Por ejemplo, ¿quién no se ha encontrado un cabello en la sopa? O cualquier objeto visible que obviamente no forma parte del platillo. Pues eso es la contaminación física. Y cuando un alimento se contamina con algún detergente, desinfectante o plaguicida, ya sea por mal uso o error de la concentración, se le llama contaminación química. O bien, contaminación biológica, de la cual los invito a ver esto. Los microorganismos son seres vivos unicelulares que se clasifican en bacterias, hongos, mohos, levaduras, algas y virus. Los microorganismos nacen, crecen, se desarrollan, se reproducen y mueren. Estos, al comer, producen desechos llamados toxinas. Los microorganismos se transforman dependiendo la temperatura en que se encuentren. Si se encuentran a temperaturas menores de 4 grados centígrados, estos se inactivan, y si son expuestos a temperaturas mayores de 60 grados, los microorganismos mueren. Sin embargo, si los microorganismos se encuentran a temperaturas entre 5 grados centígrados y 59 grados centígrados, esa temperatura es una zona de peligro, porque a esa temperatura los microorganismos se reproducen. La temperatura es un factor para que crezcan los microorganismos, pero hay otros factores: comida, humedad, acidez, tiempo, temperatura y oxígeno. Estos microorganismos pueden ser transmitidos por diferentes vehículos. 1. El humano. 2. Agua y humedad. 3. Aire, tierra, polvo. 4. Utensilios sucios. 5. Alimentos crudos. Y 6. Fauna nociva. La fauna nociva son animales, principalmente insectos, que debido a su numerosa reproducción, rápido crecimiento y por no tener un depredador natural, llegan a convertirse en plaga.
por lo que puede ser incontrolable para el hombre, por lo que se necesita un experto en fumigación. Hay que tomar en cuenta que para evitar la contaminación de los alimentos es muy importante la higiene, tanto personal como laboral. Y los elementos indispensables para trabajar con higiene son ser limpio, ordenado y responsable. Y en cuanto a higiene, se resume en algo tan sencillo como dos pasos. Limpiar para eliminar mugre visible y desinfectar para eliminar los microorganismos de los que ya nos platicó Alex. La higiene personal incluye el baño diario, cambiarse diariamente la ropa, lavarse y desinfectarse la boca después de cada comida, lavarse las manos antes y después de ir al baño y portar debidamente el uniforme, red, cofia, cubrebocas y guantes, etc. Y en cuanto a higiene laboral, estamos hablando de mantener todas las áreas de trabajo limpias y desinfectadas, así como la materia prima. Estamos hablando de frutas y verduras, para los cuales se deben de utilizar dosis y concentraciones de desinfectantes en tiempos solamente autorizados por la Secretaría de Salud. Por ejemplo, el cloro, el cual se debe utilizar 1000 partes por millón para superficies y 50 partes por millón para frutas y verduras. Y ya entrados en el tema, los invitamos a ver este video. Hola amigos, hoy les vengo a presentar lo que es la estación de lavado y desinfectado de manos. Esta se encuentra en el área de producción. Y los elementos que la componen son el despachador de sanitas, el contenedor de gel antibacterial, champú antibacterial, el contenedor con los dos cepillos de cerdas suaves y cerdas duras. Los cepillos deben estar en su recipiente con solución de yodo. Este es el cepillo de cerdas suaves y cerdas duras, el de duras que son para las uñas, y el de cerdas suaves que es para la piel. También cuenta con su lavado de manos con cuello de ganso y debemos de contar con el bote de basura, ya puede ser de pedal o abierto. Los parásitos son animalitos muy pequeños que se transmiten vía digestiva en forma de quistes, huevos, larvas, entre otras. El ciclo de transmisión es ano, mano, boca. Estos viven en los intestinos, se alimentan y viven de ellos, sin causar un daño hasta que son muchos. Por esta razón, es necesario desparasitarse cada 6 meses para así romper su ciclo de reproducción y también lavarse correctamente las manos. Ahora quiero mostrarles la técnica correcta de lavado y desinfectado de manos. Las personas que laboran en el manejo de alimentos no deben de usar joyas o aretes en ningún momento de la jornada. El primer paso es humedecer tus manos hasta la altura del codo. El segundo paso es usar champú antibacterial aplicando en manos y muñecas vigorosamente por lo menos durante 20 segundos. El tercer paso es usar el cepillo de cerdas suaves para tu piel, rotando desde las manos hasta el codo con movimientos circulares, palma, dorso y entre los dedos. El cuarto paso es tomar el cepillo de cerdas duras para las uñas y tallar las yemas de los dedos entre las cerdas. El quinto paso es enjuagar las manos desde los dedos hacia el codo con abundante agua. El sexto paso es secar tus manos haciendo uso de las sanitas. Depositar las sanitas en el cesto de basura. Y por último, se usa el gel de alcohol isopropílico o gel antibacterial en las palmas de las manos, entre los dedos y las uñas. Y esta es la técnica correcta de lavado y desinfectado de manos. Ahora les mostraremos la técnica de lavado y desinfección de frutas y verduras. El paso 1 consiste en lavar frutas y verduras, hoja por hoja con ayuda de detergente, agua, cepillo o
y haciendo uso de la acción mecánica para remover mugre visible. Ahora procedemos a enjuagar con suficiente agua a presión con el objetivo de eliminar mugre visible. Con el fin de eliminar microorganismos, el siguiente paso es desinfectar en una solución de yodo 1.5 ml por litro de agua de 10 a 15 minutos. Con el fin de eliminar el exceso de desinfectante, se ponen a escurrir en un recipiente perforado antes de almacenar o usar. Ahora quiero contarles un poquito de lo que se hace en el área de compras y almacén, en donde para asegurar el sistema de higiene es necesario comprar en base a calidad, servicio y precio. Todas las compras deben ser inspeccionadas al llegar para revisar que se cumplan las especificaciones sanitarias establecidas para cada producto. Ya dentro de almacén, todos los alimentos deberán almacenarse cubiertos y con fecha de ingreso para su mejor rotación. A esto le llamamos control de primeras entradas y primeras salidas. No debe de haber cajas de cartón, ni deben de encontrarse productos en el piso. No debe de haber latas abolladas, abombadas u oxidadas. Dentro de la cocina es muy importante conocer el uso y ajuste de termómetros, el cual se debe realizar todos los días al iniciar labores, cuando se cae o cuando hay un cambio de temperatura brusco. Las temperaturas que debe alcanzar la cocción interna de las carnes, como aves y carnes rellenas, son de 74 grados centígrados, res y puerco de 69 grados centígrados, pescados y mariscos de 63 grados centígrados. Los métodos de descongelación son: del congelador al refrigerador un día antes, del congelador al horno de microondas, del congelador a un proceso de cocción directo o del congelador a bajo el chorro de agua corriente. Ahora hablemos de la basura. En el área de cocina se debe mantener en botes de basura limpios, con bolsa de plástico y tapados cuando no estén en uso continuo. El área general de desechos debe estar libre de humedad, malos olores y fauna nociva, así como separar la basura. Para obtener el distintivo H se requieren cumplir con los siguientes requisitos: contar como mínimo con el 80% del personal operativo y el 100% del personal capacitados en el curso Manejo Higiénico de los Alimentos, impartidos por consultores registrados por la Secretaría de Turismo. Cumplir con los requisitos de higiene de alimentos que están definidos en la lista de verificación del programa H. Queremos hacerles mención de los puntos críticos en esta lista de verificación que ya son determinantes para la obtención del reconocimiento. Dentro de las instalaciones, los puntos críticos son ausencia de basura y polvo, cochambre, en muros, ductos y campanas, objetos en desuso y agua encharcada en patios y pasillos, ausencia de fauna nociva o rastro de ella, contar con una estación exclusiva de lavado de manos, limpia y provista de champú, gel antibacterial y toallas. Los puntos críticos a evaluar en el personal son manos limpias, uñas cortas, sin esmalte. El personal con infecciones cutáneas, respiratorias o gastrointestinales no deben de laborar en el área de preparación. El personal se lava y desinfecta las manos de forma adecuada y continua. En cuanto a equipos y utensilios, el equipo y los utensilios empleados se lavan y desinfectan continuamente. Ninguno tiene mangos de madera. Se cuenta con retenes de desinfección adecuados, dosificación correcta. Se cambia cada 2 horas o cuando el agua está turbia o tiene residuos. Los refrigeradores y congeladores se encuentran limpios, en buen estado y con las temperaturas adecuadas. Tienen termómetros visibles y funcionando. Existen registros sobre la limpieza, desinfección y temperaturas alcanzadas en los equipos. Trapos dentro de solución desinfectante con dosificación adecuada y cambian cada 2 horas o cuando el agua esté turbia o tiene residuos. Las tablas para picar se devastan, lavan y desinfectan constantemente y
adecuadamente. Se dejan retenes durante la operación. En alimentos y materia prima, los alimentos se mantienen fuera de la zona de peligro, tanto en barras como en área de plancha. Se cumple con el sistema PEPS. Todo artículo cuenta con etiqueta de ingreso en almacén y unidades de conservación. Se cumplen con las temperaturas mínimas de cocción. Las frutas y verduras se lavan y desinfectan de acuerdo a los procedimientos correctos. El almacenamiento, lavado y desinfección del huevo se realiza adecuadamente. Todos los productos químicos se almacenan adecuadamente y se usan con las dosificaciones adecuadas. No hay plaguicidas. Y en cuanto a la documentación, bitácora de control de temperatura en recepción, equipos y alimentos fríos y calientes, al día y 3 meses de resguardo. Bitácora de cloración del agua, al día y 3 meses de resguardo. Cuenta con clorímetro y tiras reactivas. Resultados de análisis mensuales de hielo y agua, garrafón o filtros, 3 meses de resguardo. Carpetas del proveedor de fumigación completa con reportes mensuales de servicio. Cuenta con calendario anual y resultado de análisis clínicos del personal, así como las recetas médicas firmadas de tratamiento recibido y el seguimiento adecuado. Se toman muestras testigo, 3 de cada alimento, y se anotan en la bitácora 3 meses de resguardo. Nos dimos a la tarea de realizar una investigación sobre los establecimientos que cuentan con el distintivo H en la ciudad de Tijuana. Así es, misma que fue una experiencia enriquecedora, pues tuvimos la oportunidad de conversar con las personas en estos establecimientos, quienes se encargan de todo el procedimiento. Nos hablaron ampliamente de sus experiencias e incluso de sus metodologías internas. Por ejemplo, en el Hotel Marriott, conversamos con el señor Ricardo Luna Rodríguez, del área de concierge, quien nos comentó que en próximos días estarán recibiendo el personal que evaluará con el fin de renovar su certificación. Ellos cuentan con un doble proceso de certificación, uno por parte de Grupo Diestra, quienes son los dueños de la cadena hotelera, y otra por parte del evaluador, designado por Sectur. Intentamos entrevistar a la nutrióloga Mónica Mendoza García, quien es jefe de servicios alimenticios del Hospital Ángeles, para saber si aún sigue vigente el distintivo H que poseía la cafetería La Tetera, pero no nos fue posible debido a su carga de trabajo. Otro de los restaurantes que tiene su distintivo H vigente es el restaurante Villa Sabellos, ubicado en el Boulevard Sánchez Taboada. Uno de los establecimientos que visitamos y encontramos que por cuestión de semanas tenían su distintivo H vencido fue el restaurante Café La Fiesta, ubicado dentro del hotel Fiesta Inn, Otay Aeropuerto. Su reconocimiento justo venció el 24 de junio de este año. En entrevista con el señor César Rojas, gerente de alimentos y bebidas, nos confirmó que en las próximas semanas tienen planeado comenzar con el procedimiento necesario para la renovación de su distintivo H. Según registros de la Secretaría de Turismo, el Sam's Club Macro Plaza, ubicado en la colonia La Mesa, tuvo el reconocimiento el año pasado. Acudimos a entrevistar al señor Rubén Aranday, quien es gerente de la sucursal. Él nos dijo que el proceso de renovación ya había iniciado y era cuestión de semanas para que recibieran el reconocimiento vigente. Una grata experiencia
fue el visitar el restaurante Los Arcos, ubicado en el Boulevard Salinas y Escuadrón 201, número 1000. El gerente general del establecimiento, el señor Miguel Ángel Soto Medina, no solo nos habló de lo importante que considera la cadena de restaurantes el distintivo H, sino de todo el proceso que involucra, y hasta nos dio la oportunidad de pasar a la cocina, recorrer cada área de ella, cada estación, evaluar desde la vestimenta que usaba cada uno de los empleados que labora dentro de ella, como cada una de las áreas en las que se preparan los alimentos. En fin, todos y cada uno de los pasos que el establecimiento debe de cumplir para obtener el reconocimiento. Prácticamente lo pudimos presenciar. El distintivo H del restaurante Los Arcos tiene una vigencia del 25 de febrero del 2015. La historia de la cadena de restaurantes Los Arcos comienza en el año de 1977, cuando se creó el primer eslabón en la moderna colonia Las Quintas, en Culiacán, Sinaloa. Por políticas del restaurante, no nos permitieron grabar en la cocina. Sin embargo, nos dieron el acceso y podemos constatar que cada uno de los puntos críticos del distintivo H se cumplen en todas las áreas: en recepción de alimentos, almacenamiento, manejo de sustancias químicas, refrigeración, congelación, área de cocina, preparación de alimentos, área de servicio, agua y hielo, servicios sanitarios, manejo de basura, control de plagas, personal y bar. Sí, ¿cuál es tu impresión al saber que este restaurante cuenta con el distintivo H? Me agrada mucho la idea de que este restaurante cuente con el distintivo H, porque así estoy con la seguridad, pues, de que se cuenta con la máxima higiene en cuanto a la comida, el cuidado, entre otras cosas. ¿Y a ti qué te parece, Alex? Ah, yo estoy encantada porque sé que aquí puedo comer con la máxima seguridad de higiene y calidad. Pues bien, amigos, ahora estamos aquí deleitándonos con unos ricos y deliciosos platillos elaborados por los cocineros de aquí del restaurante Los Arcos. Tuvimos la oportunidad de deleitarnos con un aguachile, un rico cóctel de camarón, unas tostadas de ceviche, bueno, muchos alimentos, todos deliciosos. Queremos invitarlos a que vengan a visitar el restaurante Los Arcos, donde tendrán la seguridad de que van a encontrar calidad e higiene en la preparación de sus alimentos, no sin mencionar el exquisito sabor, la excelente atención y el buen trato por parte del personal que aquí labora. Buen provecho. La misión del restaurante es resaltar el estilo de la cocina regional, preparada con base en mariscos y pescado de alta calidad, frescura y variedad. Es por eso que sus clientes y amigos
los han identificado a lo largo de más de 30 años de servicio como la mejor cocina mexicana de mariscos de la costa del Pacífico, logrando así un lugar preponderante en el ámbito de la gastronomía nacional. Actualmente, gracias a la aceptación y preferencia del público, cuentan con restaurantes en diferentes ciudades: Culiacán, Mazatlán, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Guadalajara, Ciudad de México, Toluca, Monterrey, León y Aguascalientes, donde combinan el esmerado servicio, la rica variedad de platillos y la frescura de los productos para deleitar a los paladares más exigentes. Los invitamos a visitar Restaurante Mariscos Los Arcos. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. Queremos invitarlos a visitar estos establecimientos que cuentan con el máximo reconocimiento, lo que significa para ustedes una garantía en la higiene con que se preparan sus alimentos. Asimismo, extendemos la invitación a restaurantes de la región a certificarse para con ello atraer nuevos clientes al ofrecer la máxima higiene en sus alimentos. Con esto concluimos nuestro programa. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos en la próxima emisión de Despierta Tijuana. Este es su programa Despierta Tijuana. El día de hoy les tenemos un programa muy especial. Vamos a ver esta cápsula. Aquí se puso yo también, ¿eh? Y ver cómo las. Además de su programa, es Despierta Tijuana. Vuelve. ¿Qué más? Siento que estoy sudando de Pero ya se terminó eso y está cerrando. ¿No tiene mucho calor? Sí. Hazle así, ándale. ¿Qué es una trayita o algo así? Sí. Bitácora de coloración del agua. Bitácora de coloración del agua. Al día y 3 meses de resguardo. El lavado de manos debe contar con su arco, el de. No se burlen. No, no se burlen.